بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordiosísimo. Alabado sea Allah, el único, quien no tiene asociados, el eterno, y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos, y el sello de los profetas y los mensajeros, Abil Qasim y Muhammad, y las bendiciones de Allah sean también con su familia, familia erudita, familia impecable, familia infalible. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Cuando te pregunten por mí, pues estoy cerca. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانْ. Respondo la súplica del suplicante cuando me suplica. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Por tanto, que me respondan y que crean en mí, quizás así sean bien guiados. Que me respondan, es decir, que acaten mis órdenes, que actúen de acuerdo con las directrices del Islam, que sean temerosos, que sean probos, que actúen en virtud de los consejos, las orientaciones y las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Y que crean en mí, que crean en mí, que crean en mí si fueran de aquellos que solo recurren a Allah Altísimo cuando estén en apuro, o que crean en mí de forma y manera verdadera y con sinceridad si son creyentes. Allah subhanahu wa ta'ala en esta ley del Corán nos quiere subrayar un concepto que corresponde a una práctica en la conducta y la vida musulmana. El Corán quiere poner y subrayar y poner énfasis sobre este concepto. Nosotros vamos a analizar este fragmento coránico, pero antes de hacerlo, me gustaría citar
algunas observaciones sobre este versículo del Corán. La primera observación notoria que notamos, que observamos, en esta ley del Corán es que notamos un lotf de Allah subhanahu wa ta'ala. Notamos una protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Notamos un amparo de Allah subhanahu wa ta'ala a sus criaturas. Y en especial a los seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala a través de este versículo coránico nos quiere enseñar que no estamos desamparados en un Sahara de problemas, preocupaciones, desgracias, infortunios y calamidades. Allah subhanahu wa ta'ala nos cubre con su manto de misericordia. Cubre a toda la humanidad. Cubre a todo quien quiera que esté dentro de ese manto de Allah, este manto divino. Solo falta una condición. Es a la que se refiere el Corán en otro sitio cuando dijo Allah subhanahu wa ta'ala: y quienes se esfuerzan por nosotros, les guiaremos. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Entonces, la primera observación en esta ley del Corán es el lutf y la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre su criatura. Porque a través del dua, a través de la súplica, Allah subhanahu wa ta'ala nos abre puertas. Allah subhanahu wa ta'ala no nos deja encerrados dentro de nuestras inquietudes. No nos deja presos por nuestras preocupaciones. Entonces, la primera observación es la observación del lotf, la gracia, la protección y el amparo de Allah subhanahu wa ta'ala. La segunda observación es que Allah subhanahu wa ta'ala en esta aleya, en ese versículo coránico, este fragmento coránico, Allah subhanahu wa ta'ala nos expone el concepto del dua, la súplica, nos lo expone en forma de un contrato entre Allah subhanahu wa ta'ala por una parte y su siervo por la otra. Fijaros, hermanos, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala: y cuando te pregunten por mí, estoy cerca. Respondo la súplica
del suplicante cuando me suplica, pues este es el primer punto de acuerdo, entre comillas, entre Allah subhanahu wa ta'ala y su siervo. Evidentemente, hermanos, en cualquier contrato hay unas cláusulas entre las dos partes. En nuestro caso, por la parte de Allah subhanahu wa ta'ala, pone esta primera cláusula, que Allah subhanahu wa ta'ala debe responder a su siervo. La segunda cláusula es la que viene después. Por tanto, dice el Corán, por tanto, que me respondan y crean en mí. Que acaten mis órdenes y que actúen según, en virtud de las directrices del Islam. Esa es la segunda cláusula del contrato entre Allah subhanahu wa ta'ala y su siervo. Esta es la segunda observación. La tercera y la última observación que notamos en este fragmento coránico es que el du'a, la súplica en sí, independientemente del marco en que la ponemos, es una tendencia humana, es una tendencia innata en el ser humano. El du'a es un instinto que está arraigado en el suelo del ser humano. Independientemente de que sea creyente o no creyente. Basta con ver cualquier ser humano. Cuando esté en apuro, cuando esté en una desgracia, cuando esté a la víspera de un peligro, pues lo primero que hace inmediatamente es recurrir a Allah subhanahu. Recurrir a Allah subhanahu wa ta'ala si es musulmán. Recurrir a Dios si es creyente. Recurrir a una fuerza de la que no se sabe mucho. Una potencia, una fuerza que lo domina todo. Si se tratase de una persona que ha perdido su brújula que le indicaba la dirección donde tenía que irse. Pero al fin y al cabo, cualquier ser humano nota este sentimiento y esta tendencia cuando esté en un peligro. Se abre la ventana de emergencia. Se abre la ventana de emergencia para llamar a Dios, para llamar a quien pueda socorrerlo. Entonces, estas son las tres observaciones que notamos acerca de este fragmento
del Corán. Vamos ahora, hermanos, a por los frutos, a por los beneficios que puedan ser útiles al ser musulmán y al ser humano en general. Ad-du'a, la súplica en el Islam, es un pilar entre los pilares sobre el cual descansa, sobre el cual reposa el edificio del Islam. ¿Está claro? Estamos hablando después de tener la fe, después de tener la aqida y los fundamentos del Islam sobre la deidad, la divinidad, la profecía, la resurrección, etcétera, etcétera. Lo básico. Y el du'a, la súplica, también es un pilar importantísimo en la vida del ser musulmán. En segundo lugar, hermanos, con el du'a y la súplica, las invocaciones, recordamos siempre a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque en esta vida de vez en cuando nos descuidamos, nos olvidamos. Solo cuando nos topamos con la realidad, con una desgracia, con problemas, preocupaciones, es cuando recurrimos a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la súplica es un medio que nos hace retornar y volver a Allah subhanahu. También la súplica, hermanos, la súplica nos muestra y demuestra que somos débiles. Confirma, o se confirma con la súplica, se confirma nuestra debilidad para luego recurrir a Allah subhanahu wa ta'ala. Sobre todo ese nafs que tenemos dentro, el ego que tenemos dentro, esta potencia que intenta de vez en cuando desviarnos del camino de Allah subhanahu. Con el du'a, entre otras cosas, logramos el sosiego, la quietud y la tranquilidad de nuestros corazones. El du'a, cuando se hace de acuerdo con sus requisitos, nos ofrece y nos da y nos provee de muchos beneficios. Basta con que a la hora de hacer y practicar esta súplica se llena de fe, se tranquiliza el corazón, se siente el ser musulmán más
próximo a Allah subhanahu wa ta'ala que antes de hacer estas súplicas. Con la súplica se puede alejar el ser musulmán momentáneamente de este mundo material que nos quema en cualquier minuto y segundo. También hace falta señalar que el dua tiene un papel importantísimo. El dua juega un papel sustancial en la vida del musulmán. Primero, tiene un papel de información y un rol de formación. Es decir, con el dua, con la súplica, invocaciones, imploraciones, el musulmán se informa, logra informaciones, adquiere informaciones, informaciones de su creencia, de su fe, de su Islam, de todos los campos, las facetas, las esferas de su din del Islam. Encontramos esto en las súplicas de Ahlul Bayt, la paz sea con ellos. Y sobre todo, hermanos, en las súplicas de Zain al-Abidin, el imam Sajjad, la paz sea con ellos. En estas súplicas nos informamos de los fundamentos del Islam. Nos informamos de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos informamos de los atributos de sus acciones. Nos informamos de todo lo que haga falta para complementar nuestra información sobre nuestro din del Islam. Hemos dicho que también desempeña un papel importantísimo e indispensable en la formación, no solo la información, sino también la formación del musulmán. Con el dua que entra en relación con las demás acciones, el salat, el ayuno, la peregrinación, el zakat, con todo esto se complementa. Todos estos son unos ingredientes que convergen en la formación del ser musulmán. Pero esta formación, hermanos, no surte efecto en el musulmán si no cumple unos requisitos. Porque de la súplica, de las invocaciones, a veces estamos un poco equivocados. Se cree la mayoría que invocar, hacer el dua, es algo fácil. Levantar las manos, memorizar algunas fórmulas, algunos dua, y punto, se acabó. Allah subhanahu wa ta'ala dice que esto no entra en el contrato
que hemos firmado entre tú y yo. El contrato que hemos convenido con Allah subhanahu wa ta'ala no entra eso. Falta otra cosa más. Allah subhanahu wa ta'ala dice: y cuando te pregunten por mí, pues estoy cerca. Primera cláusula. La primera cláusula, respondo la súplica del suplicante cuando me suplica. Pero eso se lleva a cabo cuando haya cumplimiento de otra cláusula, que es la más importante, que es de nuestra parte nosotros, siervos, seres humanos, que respondan a mí, que acatemos las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, que creamos en Allah subhanahu wa ta'ala. Sin esto, levantar las manos murmurándose no es suficiente. Entonces, también en la práctica, también en la vida cotidiana, se verá la efectividad del dua o la invalidad del dua, porque muchísimas veces levantamos las manos a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, pero no notamos la respuesta de Allah subhanahu. Si ocurriese eso, algo faltaría. El dua no puede surtir efecto y ser útil, beneficioso para nosotros si hacemos dua mientras entre nosotros haya odio, mientras entre nosotros no se plasma del todo todavía la hermandad entre nosotros. Esto significa que invocamos, hacemos el dua, pero solamente nos dedicamos al dua o nos centramos en el dua, en su parte exterior, en lo físico, en las apariencias. O sea, hacemos el dua, pero hacemos la parte exotérica del dua. Mientras lo que hace falta, hermanos, es la parte esotérica. Es lo que tenga relación con nuestros corazones, con las almas. Antes de dirigirnos a Allah subhanahu wa ta'ala y levantando las manos, el corazón tiene que dirigirse a Allah. Y mientras no se consiga esto, con mucho que levantemos nuestras manos, Allah subhanahu wa ta'ala no respondería para nada. Para concluir, hermanos, a tal respecto, os cito que en la época del Imam Sadiq, salamullahi alayhi, le vinieron unos seguidores suyos y le dijeron: Imam, nosotros hacemos el dua y insistimos en el dua, pero Allah subhanahu wa ta'ala no nos responde.
El imam Sadiq salamullah alayh les respondió: porque vosotros invocáis a quien desconozcáis, a quien desconocéis. Asalullah azza wa jal an yaj'alana min alladhina yad'una Allah subhanahu wa ta'ala وقلوبهم منفتحة على الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.